Bienvenidos a la tercera versión de Ventana Virtual, con la presentación final de los trabajos realizados por los estudiantes de la materia de Producción Audiovisual 1 y 2. Mi nombre es Saraí Pacheco. Y mi nombre es Lorquio Junior Aguilera Flores. A continuación les estaremos presentando los trabajos de los estudiantes del tercer y cuarto semestre. Así que junto a nosotros esperemos que ustedes disfruten de cada uno de estos trabajos. Así que empecemos. ¿Qué es el spot publicitario? El spot publicitario es una herramienta de comunicación que da a conocer un producto o un servicio con la intención de persuadir a su compra. Inicialmente se difundía en la televisión y actualmente se difunde en internet. El día de hoy tenemos la presencia de un estudiante de la carrera de comunicación multimedia estratégica que cursa cuarto semestre. Su nombre es Manuel Quicano. Él nos estará comentando acerca de su experiencia realizando un spot publicitario. Bueno, mi experiencia grabando el spot publicitario ha sido muy divertido porque no teníamos los materiales necesarios para poder producirlo, pero entre poco nuestros compañeros nos fueron ayudando, trayendo luces, cámaras, y entre nosotros pudimos elaborar un gran spot publicitario que estamos muy orgullosos que ustedes lo puedan ver. Somos una generación que vive en un constante cambio. Frente a esta nueva normalidad, sabemos que podremos salir adelante. Aprendimos a producir desde casa. A resolver problemas con la ayuda de la tecnología. A valorar la amistad a la distancia. En tiempos difíciles, la creatividad no tiene límites. El reportaje constituye un trabajo periodístico o cinematográfico que posee una finalidad informativa. El reportaje es una narración de algún hecho que sea noticia y está basado en antecedentes, opiniones y consecuencias. A continuación, el estudiante Miguel Cuellar nos comentará su experiencia como investigador en el reportaje. Fue un trabajo arduo, desde escoger el tema, buscar las fuentes, producir el video y después editarlo. Pero sobre todo fue una experiencia gratificante el encontrar la información necesaria para producir un buen trabajo. La Universidad Evangélica Boliviana implementó desde 2006 en todas las carreras la materia de semestre de investigación, producción, extensión y servicio, conocida por la abreviatura CIPES. Dichas materias no tienen contenido fijo y los alumnos trabajan durante todo el semestre en la implementación de proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades y desafíos. A través de este reportaje conoceremos los resultados y beneficios de la comunidad estudiantil de la carrera de comunicación multimedia estratégica. Los talleres CIPES en realidad son un modelo de la Universidad Evangélica Boliviana que existe desde el año 2006. No hay ninguna otra universidad en Bolivia que maneje estos talleres CIPES. Son talleres generalmente 5 o 7, en el caso de comunicación son 7, que nos permiten realizar grandes proyectos y que nos permiten mantenernos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque los talleres CIPES en realidad no tienen un contenido fijo. Nosotros les vamos poniendo los contenidos a esas materias de acuerdo a las necesidades que tiene la carrera para realizar proyectos, de acuerdo a las cosas nuevas que aparecen en la carrera, las tendencias, de repente las oportunidades en el sentido de que puede ser que llegue a Santa Cruz un docente que va a estar todo, un docente de otro país, por ejemplo, y que va a vivir en Santa Cruz, y entonces nosotros podemos aprovecharlo y dictar un contenido nuevo. Entonces son talleres CIPES para nosotros muy lindos, la verdad, que nos permiten refrescar la carrera y nos permiten llevar adelante proyectos grandes. Un taller CIPES se estructura como cualquier otra materia, es decir, el docente tiene que elaborar su guía didáctica y planificar las clases para 16 o 20 semanas. Entonces, obviamente, como cualquier otra asignatura, va a tener sus propios objetivos,
va a tener sus propias competencias a trabajar, su propio material bibliográfico, su propia estructura, porque es una materia como cualquier otra, pero con las características que les decía antes, que nos da, trabajamos temas nuevos en la carrera o trabajamos proyectos especiales. Algo importantísimo en un taller CIPES es que siempre tiene que terminar en un producto, y generalmente es un producto estrella. Estos talleres CIPES, por ejemplo, nos han permitido trabajar periodismo deportivo, por ejemplo, ¿no? Que no es una asignatura fija que tenemos, pero que nosotros hemos desarrollado mucho en la universidad, o que hemos realizado ciclos de estudios de autor, o maratones de radio, ¿no? Maratones de 8 horas de duración de radio, o maratones sobre las nuevas tecnologías. Tenemos talleres CIPES que, por ejemplo, están trabajando investigaciones sobre política actualmente, ¿no? Considerando el año electoral, o que están trabajando podcast, o talleres CIPES que nos permiten hacer investigaciones sobre la prensa de Santa Cruz del siglo XIX, o hacer análisis de teleseries, por ejemplo. Entonces, el objetivo es precisamente como que refrescarla a la carrera, actualizarla a la carrera, y que los estudiantes obviamente reciban ese dinamismo, ¿no? Que entiendan lo que es el dinamismo de una carrera de comunicación como la nuestra, que con el internet, que con todo lo que significa las nuevas tecnologías, realmente cambia permanentemente. A través de los talleres CIPES, lo que queremos con los estudiantes, uno es que participen, que tengan la experiencia de participar en proyectos de investigación o proyectos tecnológicos o proyectos innovadores de la comunicación desde el inicio hasta el final. O sea, que sepan planificar, por ejemplo, un proyecto desde el inicio, desde sus objetivos, desde cómo lo van a encarar, desde el nombre que le van a dar, desde el sostén teórico, en fin, la investigación en sí, luego la sistematización de los resultados, la difusión del evento, si es que es un evento, en fin. Entonces, para los estudiantes es fundamental esa posibilidad, a través de los talleres CIPES, de participar en proyectos desde el inicio de un proyecto, desde que se lo gesta hasta que se lo termina y se lo evalúa. Ese es uno de los objetivos principales. Otro de los objetivos principales es que los estudiantes de comunicación, como somos los comunicadores, nos movamos en diferentes áreas y que tengan esa versatilidad, que entiendan que podemos hacer muchas cosas en comunicación, trabajar en muchas áreas, podemos hacer muchos proyectos. Entonces, estos talleres CIPES, con todos estos diversos temas, ¿no? Con todos estos diversos proyectos, estos diferentes enfoques, forman personalmente al estudiante de comunicación en esa versatilidad que van a necesitar para manejarse, para moverse en el mercado profesional, para ellos salir adelante de repente por sus propios medios, si es que no quieren ser empleados o si quieren ser emprendedores. Podríamos decir que un tercer objetivo es enamorarlos a los estudiantes con el conocimiento, ¿no? Enamorarlos con lo que puede significar descubrir qué hay más allá de una teleserie, qué hay más allá o qué hubo, qué decían los cruceños en la prensa del siglo XIX, o qué pasó hace 100 años cuando empezamos a jugar fútbol por primera vez en Santa Cruz, o por ejemplo, qué hacen las otras carreras, las otras profesiones, o por ejemplo, entender en política qué hay más allá de la caída de un presidente como pasó el año pasado. O sea, no es solamente estar enterados de lo que pasa, sino entender qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, esa posibilidad de permitirle al estudiante conocer, ¿no? Tantas cosas, tantos temas que podemos trabajar y enamorarlo con los contenidos nos parece fundamental. Cada taller es diferente porque precisamente estamos un poco adecuándonos o viendo permanentemente qué de nuevo hay en nuestra carrera de comunicación, ¿no? En nuestra profesión. Aparecen cosas nuevas, por ejemplo, antes los estudiantes de comunicación no sabían hacer páginas web, ahora
los estudiantes hacen páginas web o aparecen novedades en la comunicación, ¿no? Ahora, por ejemplo, por así decir, no tenemos una materia para manejar drones, por así decir, ¿no? Pero un taller CIPES puede estar dedicado solamente al tema de utilizar drones para filmar, pero filmar con cierta estrategia. Entonces, por eso cambian las temáticas, porque de alguna manera estamos a la pesca o estamos a la expectativa de las cosas nuevas que puedan aparecer. Este año y el año pasado fueron años electorales, entonces obviamente teníamos que hacer investigaciones sobre política, por ejemplo. Entonces estamos siempre estudiando nuestro contexto, ¿no? Si se han cumplido 100 años del fútbol cruceño, pues tenemos que hacer algo sobre el fútbol cruceño, de hecho ya lo hicimos, ¿no? O si, por ejemplo, tenemos un gran comunicador que ya está con 80 años y que de repente vale la pena estudiar porque tiene mucho que mostrarnos, vale la pena hacerlo. Entonces, los contenidos cambian porque nosotros estamos leyendo el contexto de nuestra profesión y estamos leyendo el contexto de Santa Cruz para ver qué necesidades hay y en ese sentido nosotros responder comunicacionalmente hablando, o sea, desde nuestra profesión. El periodismo nace en Santa Cruz el año 1864 y a través del taller CIPES sobre la prensa cruceña en el siglo XIX se hace una investigación de la revista El Cosmopolita Ilustrado, que muestra un poco el proceso de desarrollo del periodismo en nuestra ciudad. Hemos tenido algunos talleres CIPES que se han dedicado a estudiar la revista El Cosmopolita Ilustrado, que se difundió en Santa Cruz entre 1887 y 1889, es decir, hace más de 130 años o 150 capaz, ¿no? ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque esta revista es una revista muy interesante que de alguna manera da cuenta de las preocupaciones de Santa Cruz a finales del siglo XIX. ¿No? Entonces, ¿qué hemos estudiado en esta revista? Concretamente, a través de un taller CIPES, hemos estudiado las ideas de progreso que tenían los cruceños a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque por la historia de Santa Cruz nos muestra, nos cuenta que Santa Cruz ha sido una ciudad que ha prosperado en realidad por sus propios méritos, porque normalmente estuvo aislada del poder de gobierno, estaba aislada de La Paz, aislada del resto del país. Y Santa Cruz obviamente tenía muchas dificultades en ese sentido y tuvo sus propias características. Los cruceños somos como somos porque hemos tenido nuestra propia forma de ser, pero especialmente nuestra propia forma de salir adelante. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos querido estudiar, es un poco las ideas de progreso que tenían los cruceños a finales del siglo XIX, cómo se la imaginaban a Santa Cruz. Estamos empezando a estudiar con El Cosmopolita Ilustrado esta prensa del siglo XIX, pero después del Cosmopolita vamos a estudiar otros periódicos en realidad. La prensa en Santa Cruz apareció en 1864, en realidad, concretamente, prácticamente 50 años después de que haya aparecido en La Paz, ¿no? Entonces, nos parece fundamental revisar esa producción que hubo, una producción prolífica. La verdad es que hemos tenido un montón de boletines, un montón de prensas, un montón de pasquines en el siglo XIX que están guardados en museos, en repositorios, y que nos parece importante investigar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, no como un esfuerzo solamente de la Universidad Evangélica Boliviana, sino que en realidad este es un esfuerzo conjunto que lo estamos haciendo con Jatupeando, que es un grupo de investigación de Santa Cruz, y con apoyo también del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEP. Y no solamente soy yo la que dirijo un grupo, que es esto que les estoy comentando, en realidad tenemos varios investigadores que están investigando otros temas, ¿no? Por ejemplo, está trabajando con nosotros Paula Peña,
en el ámbito de contextualizar históricamente qué pasaba en Santa Cruz en el siglo, a fines del siglo XIX. Están trabajando con nosotros dos filólogas, María Pía Franco, Ana María Gotret. Ellas también con su propio enfoque, un enfoque más lingüístico, cómo era el periódico, cómo era el español en esa época, ¿no? Cómo se escribía. También cuál era el rol de la mujer, cómo se la mostraba a la mujer. Y tenemos otros investigadores que están trabajando, por ejemplo, el tema de las ilustraciones. En esa época no había fotografía, los periódicos eran solo letra. Sin embargo, esta fue la primera revista ilustrada de Bolivia. ¿Por qué? Porque se incluían unas ilustraciones a través del... eran grabados por litografía, ¿no? Entonces, esto también hemos estudiado. Es una investigación que no la hemos terminado, pero, por ejemplo, se ve precisamente que Santa Cruz demandaba, Santa Cruz era una ciudad con muy pocos habitantes, era un pueblo en realidad, ¿no? No podemos hablar de ciudad, un pueblo aislado, con problemas de comunicación, y obviamente aspiraba, tenía sus ideas de progreso bien particulares, ¿no? Les exigía a su municipio, lo criticaba mucho al municipio de la época. En esa época, por ejemplo, se pedía que haya un cementerio, ¿no? Se pedía cuidar las veredas, porque obviamente era un pueblo con todos sus problemas, ¿no? No había agua, es decir, no había agua potable, en fin. Entonces aparecen estas demandas. En el campo de la mujer, por ejemplo, en el campo de la mujer es muy interesante porque se muestra que la mujer en esas épocas, en realidad la visión que tenían los que escribían el periódico, que eran hombres, la visión que tenían era de que las mujeres tenían que... especialmente trabajar o hacer cosas en el campo de las artes o en el campo de la familia, más o menos. Esa era la visión, ¿no? En el campo cultural, por ejemplo, hemos visto que realmente en Santa Cruz ya en esa época habían muchas actividades, ¿no? Habían incluso conciertos, había mucha danza, había mucho baile. Entonces, hay una riqueza importante. El Cosmopolita Ilustrado es un periódico que nos muestra grandes diferencias de lo que es la prensa de aquel entonces. Una de las grandes diferencias es de que era impreso por máquina de escribir y las fotografías no eran presentes en aquella época, por lo tanto ahí vemos el recurso de un pintor en donde hay grabaciones de recuadros acerca de dibujos, y eso fue lo que le representó al Cosmopolita Ilustrado, en donde ilustraba arquitectura de Santa Cruz, y podemos observar también grandes diferencias con lo que son los contextos y las secciones, que en ese entonces no había demasiado. Este tipo de investigaciones son importantes en el sentido de que este periódico, al ser del siglo XIX, a finales del siglo XIX, nos representa otro contexto social e histórico, y en donde podemos analizar muchas situaciones por las que afrontó Santa Cruz y cuáles son las diferencias con lo que ahora tiene y lo que anteriormente se obtuvo. Hablando un poco de la investigación, es de que vemos de que eso contrasta con nuestra realidad actual, de que ya no son los mismos problemas y los anhelos de progreso que tenía en aquella época, que eran tan básicos como el servicio de seguridad, agua potable o pavimento. Y eso nos ayuda en periodismo, investigar el pasado para saber cuáles son las diferencias que hay con nuestro presente y que se puede mejorar en un futuro. Los estudiantes de comunicación cursaron el CIPES Política y Elecciones, donde se realizó un análisis sobre qué tipo de instrumento fue la religión durante los 21 días de paro en octubre de 2019, que provocó la salida del expresidente Evo Morales. Consideramos que era una oportunidad de investigar una situación política, una situación social sin precedentes ya en lo que es la protesta. Los perfiles de la protesta en Bolivia siempre han sido un poco de enfrentamiento, un poco conflictivos, y sin embargo nos encontramos ante 21 días de protesta no violenta
y con manifestaciones de fe, con manifestaciones religiosas, y al ser un proceso pacífico, con sus conflictos, no es verdad, pero en su mayoría pacífico y con manifestaciones de fe, consideramos que valía la pena hacer un seguimiento, y encima muchos de nosotros lo habíamos vivido. No puede pasar desapercibido para comunicadores un evento como este, ¿no? Llegó a ver y a valorar de que tenemos nosotros una sociedad que todavía cree, que todavía es creyente, y que a partir del credo también manifiesta en situaciones de crisis la necesidad de unirse, y que también las instituciones religiosas cobraron una importancia interesante, porque se volvieron también movilizadoras. Las personas vieron en la fe un recurso también, y vieron una herramienta para poderse unir, para protestar y sobre todo para sentirse movilizados y que estaban haciendo algo. Es importante para las sociedades y para las personas sentir que pertenecen a algo, pertenecen a un movimiento. Por eso es que se congregan en instituciones. Al sentir que ellos estaban siendo convocados para la lucha no violenta, y podían hacerlo a través de sus instituciones religiosas, entonces vimos que se activaron, y se activaron de una manera interesante. La sinergia fue tan importante y fue tan única en su tipo que entre las conclusiones que tuvimos es que la gente quiere movilizarse, la gente tiene la capacidad de indignarse y reacciona en bloque, reacciona en colectivo. En el discurso religioso es movilizador, es aglutinador, organiza, permite a la gente tener una dirección desde un punto de vista no agresivo. Fue efectivo. Para otras personas fue un instrumento y se abusó de él. Se consideraba exageradas las manifestaciones de fe y las manifestaciones religiosas, pero es parte de nuestra realidad, y una investigación toma la fotografía de lo que hay. Si hay líderes religiosos manifestándose, si hay personas orando, si hay dentro del discurso político elementos religiosos, hay que sacar la fotografía y hay que analizarla. Esta investigación tiene el objetivo de ser difundido también. Inicialmente lo que se hizo fue un foro. Este foro permitió que haya un intercambio de ideas entre un sacerdote, un pastor, habían dos periodistas. Lo que se trataba era primero iniciar el diálogo, iniciar el debate de un análisis desde estas distintas perspectivas. Inicialmente un diálogo entre las partes que se sentían comprometidas: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los medios de comunicación, que estuvieron expectantes, haciendo seguimiento, haciendo entrevistas. También fueron agredidos, o sea, todos los que estaban involucrados desde la institucionalidad, o la religiosa o la de los medios de comunicación. Es muy importante para entender el rol que tuvo la fe en situaciones de crisis, porque vivimos en un país que está en constantes conflictos, desestabilizaciones, y es importante entender cuál es el rol que ocupa tanto a nivel oposición como a nivel oficialismo, porque de los dos lados utilizaron ese mecanismo para perpetuarse en el poder. Cada uno desde su lado intentaba utilizar el rol de la fe para de alguna forma unir a las personas, como pasó en Santa Cruz, donde la religión y la fe surgió como una especie de sentido de pertenencia. La gente se unió. Entonces esa unión fue lo que generó que la gente pueda después seguir esos 21 días, sostener la idea esos 21 días. Bueno, gracias a la investigación me surgió la curiosidad de analizar lo que es el discurso que se presentó en esos 21 días, pero a través de los medios escritos, de la prensa. Estoy haciendo una tesis de investigación sobre la cobertura que hubo sobre esos 21 días, sobre los dos discursos que hubo, de tanto del lado oficialismo, del lado de la oposición, qué es lo que pensaban, cómo estructuraban su discurso para poder llegarle a su población, ¿no?, a su público meta, que puede ser del lado, ¿no?, obviamente de los partidarios del movimiento del socialismo, como los partidarios de Camacho o de Mesa.
corporativo emocional es aquel que muestra la esencia de una organización de manera emotiva. Su objetivo principal es dar a conocer el lado humano de la empresa. Para esto, contamos con la presencia del estudiante Arely Sánchez, que nos contará su experiencia acerca de este trabajo. Mi experiencia al realizar el video corporativo emocional fue muy gratificante. Disfruté mucho volver a las grabaciones presenciales. Además, aprendí mucho de los invitados especiales sobre sus experiencias, trayectos, logros y metas. Fue interesante ver cómo cada uno del grupo tuvo un rol importante para que el video salga de la mejor manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Salazar Mitchell, tengo 24 años. Me formé en la primera universidad privada del país, o sea, la Universidad Evangélica Boliviana, y en la actualidad soy periodista de la red UNITEL. Esta pasión nace junto conmigo, además, nace junto con mi familia. Mis padres estudiaron en esta misma universidad y la misma carrera, comunicación social. Y es por eso que desde muy pequeño yo nací en los medios, nací con esa pasión de poder comunicarme y de estar en los medios. Yo decidí ir por el lado de la televisión. Durante muchos años viví en la radio, en el trabajo de mis padres, porque ellos son radialistas, pero en la actualidad soy periodista en una red televisiva. Así que la pasión de comunicar y la pasión de ser un comunicador nació junto conmigo. Lo que me motivó a poder especializarme en el área de la televisión fue más que todo un desafío personal. Yo quería demostrar ante mis amigos, ante mi familia, de que realmente uno puede ser un periodista con ética en la televisión. Mucho se juzga a los periodistas, a los presentadores, quienes forman parte de la televisión. Y yo quería romper con ese paradigma y con los valores, principios y con toda la formación que recibí en mi universidad, creo que lo estoy logrando. Al igual, hay muchos ejemplos como ser Yerko Guevara, Nardi Rodríguez, que han sido formados también en la UEB y que hoy por hoy se destacan en la televisión. La motivación aún la tengo de poder demostrar que uno puede ser un periodista con ética y sobre todo resaltando y marcando la diferencia. Mi elección para escoger la UEB creo que también formó parte lo que mis padres también fueron estudiantes. Considero que la UEB es mi segunda casa porque ahí también pasé muchos años en cuanto a la formación académica y también en cuanto al trabajo y sobre todo a la formación que también tuvieron mis padres. La UEB es reconocida a nivel nacional por ser la universidad que forma buenos periodistas y además de que una de sus fortalezas es la comunicación social. Es por eso que por los comentarios que había, por el sentimiento también que tengo hasta a esta casa de estudios, es que escogí la UEB para formarme y creo que no me equivoqué. Sin lugar a dudas, una de las experiencias más gratificantes al iniciar mis prácticas fue cuando iniciamos un programa de radio con la finalidad y con el tema de periodismo deportivo. Con diferentes amigos y compañeros que iniciamos con estas prácticas, terminamos yendo al estadio y en cierto momento nuestro programa radial y nuestra página en Facebook tuvo mucha relevancia, tanto así que la gente en el estadio nos reconocía y nos pedía que le saquemos algunas fotografías. Otra de mis prácticas donde tuve el privilegio de realizarlas fue también en otro canal de televisión, donde por obra y gracia de Dios y por misterios de la vida llegué a mirar a estar a 5 metros de Lionel Messi al hacer una cobertura. Y yo, como un amante de la comunicación y del deporte y del fútbol, fue una de las experiencias más grandes de mi vida que lo conseguí a las prácticas. Prácticas que son inculcadas y que son impulsadas también por la carrera y por la jefatura de comunicación social. Que sin esas experiencias y que sin esas prácticas, hoy por hoy quizás no sería el profesional que soy. Siempre he dicho que tener metas es lo mejor para uno, para sí mismo superarse. Yo tengo dos bien claras. Lo primero, en la televisión me gustaría ser o alcanzar a ser presentador de noticias. Es como que el mundial para cada comunicador o para cada periodista que ingresa a este mundo. Y lo segundo, la segunda meta, me gustaría especializarme en el periodismo deportivo y darle ese realce que se merece el periodismo deportivo en nuestro país. Y por qué no soñar en llegar a alguna cadena internacional, Fox Sports, ESPN, desde
que estaba en la universidad yo soñaba con esto y hasta el día de hoy sigo con esa meta latente. En base a mi experiencia, puedo dejar algunos consejos a los jóvenes que se están formando. El primero es de que sigan con sus sueños. En lo personal, mi familia no quería que estudie comunicación social. Ellos me buscaban otra profesión, como ser médico, querían que sea abogado. Y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, que su familia les ha dicho, no, no estudies esa carrera. Pero no, la mejor decisión de mi vida fue continuar a pesar de esos comentarios, a pesar de quizás esas palabras que te quieren desanimar, la mejor decisión de mi vida fue continuar con esta carrera. Y lo segundo, ya cerca en el área profesional, puedo decirles de que cuando se cierra una puerta, no es el fin del mundo. Se pierde una lucha, pero no se pierde la guerra. Así que el consejo que les puedo dar ya en el ámbito profesional es ser persistentes, seguir y perseguir sus sueños. Mi nombre es Yerko Guevara Velázquez, soy egresado de la Universidad Evangélica Boliviana de la carrera de Comunicación Social. Tengo trayectoria en radio, trayectoria en televisión. Estuve desde 1995, cuando todavía estaba en colegio, en la promoción, y hacía locución en radio y estuve casi 9 años. De ahí me voy a trabajar en canal universitario haciendo voz en off para un programa de Carola Quiñones, quien también era mi compañera de la Universidad Evangélica. Y después me voy a Gigavisión con Erwin Arias. En Gigavisión ingreso ya como camarógrafo y luego posterior a las 2 semanas de periodista. Era switcher del área internacional, que obviamente aprendimos eso cuando estaba el canal de la universidad. Y actualmente en Unitel, tengo 13 años trabajando ya en la red Unitel. Poder informar, poder ayudar y poder orientar con las noticias que sacamos al aire. Para mí eso es lo más importante y son pilares fundamentales que nos enseñan en la universidad. Muy bonita, una universidad bastante grande, universitarios, amigos, una familia que uno se hace ahí durante los 5 años. Algunos optamos por más años porque tuvimos que abandonar la universidad ya después de tener una familia, trabajar. Doy gracias a Dios que vuelvo a la universidad, termino mi carrera con el apoyo de mi esposa, con el apoyo de mi padre, con el apoyo de mi madre. En el tema de familia, él es una persona muy dedicada. Él está siempre pendiente de que como padre de familia no le falte nada a mis hijos, tanto económicamente como emocionalmente, siempre está ahí viendo que nos coordinemos entre los dos, de que si él le tocó trabajar, bueno, yo me quedo con ellos, y si me toca trabajar a mí, él está con ellos, atendiéndolos, apoyándolos, acompañándolos en todo lo que tengan que hacer. La realidad que viven en San Javier, a 25 kilómetros de Trinidad, las casas. El mayor desafío de hacer periodismo en Bolivia, que la gente comprenda el trabajo que realizas cuando estás buscando la información. Yo cubro el área política, entonces es un poco complicado ir a cuestionar por ahí a las autoridades de turnos, porque ellos se molestan. Nuestro trabajo es cuestionar, es preguntar, y entonces a veces ellos se molestan cuando haces algunas preguntas o los cuestionas, y ahí es un poco complicado. Como colega, ya decía, muchas coberturas periodísticas, trabajamos en el mismo medio en algún momento, y es sin duda alguna una persona que se destaca como periodista porque es centrado, marca la diferencia en relación a todos los colegas que día a día estamos poniéndole el pecho para realizar la cobertura de la información diaria. El ser amigo de Yerko obviamente ha llevado a tener muchos momentos bonitos, gratos, de apoyo. Es una persona que tiene un papel de liderazgo y ojalá que tenga muchos años más de poder llegar a lo que él quiere, a lo que él añora, tanto en lo personal como en el tema profesional. En la universidad tenía beca trabajo en el tema de la radio primero, luego lo hice con televisión, cuando estaba el Canal 21, a cargo de la Universidad Evangélica, con un programa que teníamos,
con Erika y Efraín, que nos ayudaba bastante, estaba Ronnie, era un grupo bastante bonito. Teníamos que ser camarógrafos, switcher, editores, presentadores, pero eso te ayuda a poder desenvolverte más en tu trabajo. Y mi familia me ayudó mucho porque yo abandoné la universidad cuando nace mi hijo, ya tuve que buscar un poco más el trabajo económico y abandono la universidad casi 2 años y medio, 3 años. La licenciada Marta Paz me llama porque iba a cumplir el tema de mis carreras y me iban a penalizar. Y decido retornar con el apoyo de mi esposa a la universidad y terminar mi carrera. Y algo siempre lo tengo en mi mente y mi corazón, es que había el proceso autonómico y yo estaba defendiendo mi tesis, mi trabajo, y me tocó en Tarija. Yo llego, mi trabajo de defensa de tesis era a las 1 de la tarde y mi vuelo llegó a las 12 de Tarija, directo, ponerme saco, ir a defender. De acá a 5 años todavía me veo, no sé si en televisión, pero me veo haciendo lo que me gusta, que es informar, trabajar en medios de comunicación. Nuestra carrera es amplia, no solamente es televisión, es radio, son medios escritos, ahora son las redes sociales. Y como cubro hace años el tema político, podría ser el tema de asesoría política también dedicarme. Así que me veo en eso todavía 5 años más, pero sé que detrás mío hay muchos jóvenes que tienen la voluntad, el entusiasmo, la capacidad de poder trabajar y reemplazarlo a uno, así como nosotros también ingresamos a reemplazar a otros, y sería muy importante que lo hagan. El mensaje que le doy a los jóvenes: la carrera de comunicación es una carrera muy hermosa, es apasionada, y yo digo, mientras a uno le guste, no es que uno trabaje, uno lo hace porque siente esa vocación, capacitarse, informarse, porque comunicación social es bastante amplia, y el mensaje es que se capaciten mucho, estudien y se dediquen con mucho amor y pasión a esta carrera que le lleva muchos beneficios a uno. ¿Cómo están? Mi nombre es Karin Holbeck, tengo 42 años y soy comunicadora social de profesión. También administro un centro médico de mi propiedad, esa es parte de mi vida. Después de 12 años de ejercicio veo que tengo una vida profesional avanzada, con logros, con publicaciones, trabajando en algo que me encanta, que es la docencia. Creo que la comunicación es muy productiva, me ha permitido abrirme espacios en la parte de la investigación, en la parte de la investigación social cualitativa. También me ha permitido tener un negocio propio en el cual puedo ejercer muchos elementos de la comunicación. Creo que es algo positivo. Creo que la mayor fortaleza que he desarrollado como comunicador y como profesional es el área de la investigación social. He tenido la posibilidad de realizar investigaciones interdisciplinarias con un equipo grande de trabajo. He podido publicar, he podido también trabajar dentro de la universidad realizando investigaciones con los estudiantes. Creo que eso es lo más gratificante, que uno puede pensar en mostrar al futuro el trabajo y la trayectoria profesional que uno lleva, ¿no? Yo pienso que la pasión por la comunicación uno la tiene siempre, porque uno desde chico juega con que lee noticias, con que participa en un programa de televisión. En esa época nosotros teníamos nuestras radios, nuestras grabadoras, y jugábamos a ser locutores porque grabábamos en las cintas las canciones que nos gustaban y rogábamos de que el conductor, el locutor no hable, y nosotros hacíamos nuestros propios programas de radio. Entonces, la comunicación desde el punto de vista de los medios era algo totalmente apasionante. Todos nos gusta formar parte del área de los medios de comunicación, o por lo menos jugamos con eso. Entonces, cuando a mí me tocó decidir por la carrera, era el boom de las radios donde se incursiona con muchos jóvenes que comienzan a trabajar en Radio Fama, en Radio Horizonte FM. La fiesta de la ciudad se armaba a través de la radio, que transmitían las fiestas, los eventos. La movida cruceña nocturna estaba en los medios de comunicación. Entonces todos queríamos incursionar en eso. Eran las carreras de moda,
y eso también hace que uno tome una decisión. Y a pesar de que yo me decidí por la carrera de comunicación pensando en la radio y la televisión, terminé enamorada de la investigación. Entonces, eso también implica de que hay una gama de posibilidades en nuestra área que nos permite decidir o nos permite soñarnos, ¿verdad? ¿Y por qué elegí la Universidad Evangélica Boliviana para trabajar? Y bueno, porque me gusta mucho que tengan una formación en periodismo, que tengan el espíritu de la investigación, de querer conocer un poco más, de indagar, de buscar, porque considero de que un país libre es el país que tiene la prensa que informa a su población, que está todo el tiempo informada y buscando la verdad. Entonces, creo que la Universidad Evangélica forma eso, forma personas preparadas para investigar, para buscar la verdad. Y básicamente por eso creo que la Universidad Evangélica nos ayuda con nuevos periodistas y va nutriendo los medios de comunicación con grandes investigadores. La licenciada Corín es una mujer que logré conocer a través de las diferentes materias que me tocó pasar con ella, y en eso pude denotar de que es una mujer que, aparte de ser mi guía, mi docente, se muestra también como una amiga que se preocupa y que al mismo tiempo está pendiente de cómo vas trabajando con ella, aprendiendo con ella. Y ahora, si hablamos de un tema un poco más íntimo y personal, pues considero que es una mujer muy noble y entregada a su familia, a sus hijos, de los cuales se nota mucho el amor que les tiene, y eso es muy lindo de admirar. Otra cosa que yo admiro y que ella transmite hacia mi persona es las ganas de superarse. Todo el tiempo la veo muy dinámica, tratando de aprender nuevas cosas, de poder realizar nuevos proyectos, y es algo que me gusta porque se nota la pasión con lo que hace, la pasión con la que busca aprender y sobre todo darnos lo mejor a nosotros. Siempre nos recibe con una sonrisa, es tan encantadora y realmente la admiro muchísimo. La experiencia más gratificante que he tenido como docente ha sido ver que mis estudiantes pueden realizar productos audiovisuales con un altísimo grado analítico y que pueden plasmar a través de un producto audiovisual un trabajo guiado por pasos bien elaborado, estéticamente impecable y sobre todo que sea crítico, que lleve a las personas que lo ven a un nivel de análisis fuerte. Pueden sacar una fotografía social de la ciudad, de los temas que tocamos, a través de un producto audiovisual agradable, atractivo, entretenido, profundo. Entonces, creo que esa es una de las experiencias más gratificantes que puede tener un docente, ver que sus estudiantes están habilitados para hacer grandes productos. A todos esos jóvenes que están pensando en estudiar comunicación, yo les diría de que estamos nosotros en el área de mayor proyección social que existe, porque todos tenemos un medio de comunicación en nuestras manos, todos somos generadores de contenido, y que siempre van a haber medios de comunicación, ya sean digitales, ya sean virtuales, ya sean los medios tradicionales, y que siempre van a necesitar a alguien creativo, alguien inteligente, alguien que proponga análisis, información, entretenimiento. Entonces, siempre vamos a tener un espacio de trabajo, un espacio de crecimiento, y que todo pueblo, todo país tiene que enseñarle a su población a través de los medios de comunicación. Somos nosotros los que le vamos a enseñar a pensar, a mirar al mundo y a mirar al país a través de los medios de comunicación. Nosotros sabemos qué hay en otros lados, cómo es la cultura de otros países a través de sus medios. Los comunicadores sociales bolivianos vamos a mostrar Bolivia al mundo a través de pequeños medios de comunicación que los tenemos siempre, ¿no es verdad? Entonces, a través de esto, nosotros podemos proyectar nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad. Nosotros somos la carrera vigente, la carrera del futuro. Nosotros somos el presente, nosotros somos los contenidos por los cuales nuestros hijos, nuestros nietos nos conocerán. Yo los animo a estudiar comunicación. Creo que es una carrera bellísima y es una carrera con mucho futuro. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Ángel Daniel Jiménez Cardona. Trabajo aquí en la Universidad Evangélica Boliviana en el Departamento de Capellanía. Soy licenciado en Teología, graduado de aquí de esta universidad.
y también estudié en la Universidad Católica la carrera de odontología, donde estoy ejerciendo, atendiendo un consultorio particular, y soy pastor de jóvenes de aquí de la Iglesia Universitaria. Hace 5 años dando docencia en materias generales aquí en la universidad. El trabajo con los jóvenes es más relacional y a través de eso poder ayudarles a que puedan desarrollar, puedan desenvolver y puedan cultivar sus dones, sus talentos, ver cómo el cambio en sus vidas puede ser hecho a través del poder de Dios. En la etapa de la vida es la juventud, donde tenemos la fuerza, la energía, y qué mejor que esa etapa entregársela a Dios. Pienso que es un legado que tengo en mi mente, ¿verdad? Dejar el servir a Dios dando lo mejor. Jiménez es una persona que se le nota mucho su preparación al momento de predicar, ya que se basa en una estructura que no solamente te enseña la palabra de Dios, sino que también te instruye y te da una reflexión para poder aplicarla en tu vida diaria. Explica cada uno de sus temas en una forma muy sencilla de entender, lo que te hace fascinante escucharlo predicar. Bueno, el pastor Ángel como persona principalmente es alguien muy carismático, muy amable, es alguien que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. En el ámbito pastoral es alguien que siempre está dando consejo a los jóvenes, siempre está diciéndoles que sigan adelante, que sigan sus sueños y que si ponen a Dios primeramente van a tener obviamente el resultado que esperan, pero si tienen a Dios. Creo que el liderazgo cristiano es algo que se tiene que trabajar y se tiene que desarrollar. El mayor aporte en el trabajo en la Universidad Evangélica Boliviana, pues antes de la pandemia trabajábamos en lo que son los cultos universitarios, teniendo cientos de estudiantes recibiendo palabra de Dios en los cultos. Y a veces uno piensa, ¿verdad? Ah, bueno, van porque su docente le dijo, quizás están sus compañeros solamente. Pero recolectando varios testimonios, ¿verdad? Tenemos las tarjetas que cada estudiante al entrar al culto escribe y pone sus motivos de oración. Y pues eso nos ayudó a orar por cada uno de ellos, orar por nombres. Uno de los mensajes que tengo en mente cuando yo estoy predicando ahí adelante es acerca del plan y el propósito para nuestras vidas. De vivir una vida con propósito. Es lo mejor, ¿verdad? Y pienso que los jóvenes necesitan entender y comprender cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y así ya no habrían suicidios, ¿verdad? Ya no habrían jóvenes con la depresión, en adicciones, ¿verdad? Si realmente entendiéramos o entendieran cuál es el propósito para sus vidas. Bueno, a todas las personas y los jóvenes que van a ver este video, pues animarles. Cada uno tiene un potencial, cada uno tiene una misión que cumplir aquí en la tierra. Y la única forma de poder lograrlo y de poder hacerlo es estando en conexión con aquel que nos dio la misión, aquel que nos diseñó, aquel que nos dio el propósito, y ese es Dios. Nuestra vida sí vale la pena y sí tiene un propósito. Que Dios te bendiga. ¿Qué tiempo más interesante que tuvimos? Pudimos disfrutar de cada detalle de los trabajos presentados por nuestros compañeros. Así es, Lorge, tu día lleno de grandes experiencias y aprendizajes contadas por los mismos estudiantes. Sí, al igual que a nosotros, esperamos que ustedes también hubieran disfrutado de este espacio creativo. Damos las gracias a todas las personas que hicieron esto posible y de manera general a la carrera de comunicación a cargo de la decana Marta Paz. Como también agradecer a la licenciada Diana Cuellar, docente de la materia Producción Audiovisual 1 y 2, quien estuvo siempre pendiente al rendimiento de todo el equipo, apoyándonos para que todo esto sea. Trabajos que fueron realizados con calidad y excelencia, a pesar de la situación que atraviesa nuestro país. Hemos llegado a la parte final de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.